necesita ayuda para sacarlas. ¿Y usted por qué está tan preocupada por eso? Mijita, porque es que yo creo que uno no puede dejar las cosas sin resolver. En mis tiempos, uno tenía que cargar con los problemas y se moría con ellos. Pero ahora, cuando hay tanta posibilidad de que le ayuden a uno... Pues sí. Yo no niego que en ciertos momentos me he sentido mal y todavía me siento mal. Pero yo creo que puedo solucionarlo sola. ¿Está segura? Sí. ¿Y usted no tiene nada que contarme? No, mamá. Quizás no he tenido tiempo de contarle todo lo que pasó, pero... Pero no crea, lo estoy superando. Ojalá así sea, madita. Ojalá así sea. De todas maneras, si usted necesita a alguien que le escuche, si necesita una amiga, usted sabe que puede contar conmigo. Claro que sí, mamá. Claro. Hola, mi muñeco. ¿Cómo le fue en la oficina? Bien, mami. ¿Ya Linda llegó? Uh-huh, está arriba. No me la vaya a molestar porque ahora baja a hacerme la comida. ¿Pero llegó hace rato? ¿Sabe que me pareció bastante raro? Llegó temprano. ¿Por qué? Porque ella nunca llega tan temprano y menos sin ti. Pero usted le notó algo extraño, mami. Ahora que lo menciona, sí. ¿Qué? Pues traía una sonrisita medio extraña y después se ofreció a hacerme la comida. ¿Qué? ¿Usted está sospechando de ella? Mami, yo no sé, mami, pero sí, estoy sospechando que Linda me está engañando. Ah, pues ya no debería ser una simple sospecha. ¿No? Mire, cuando una mujer es capaz de quitarle el legítimo esposo a otra, puede ser capaz de cualquier cosa. Y si lo hizo una vez, lo puede seguir haciendo. Eso mismo me dijeron hoy. Ah, ya ve, cuando el río suena. Ahora mismo voy a hablar con ella. No, un momento. Tenemos que hablar de algo. Algo importante. ¿Pero qué puede ser más importante que Linda me está engañando? Amada. ¿Qué pasó con Amada? Algo muy grave, pero mejor vamos a mi habitación. Hablemos en un lugar más discreto. ¿Pero qué pasó, mami? ¿Y cómo van las cosas con Elsa? ¿Para qué me preguntas algo que ya debes saber? Es que estaba muy deprimida. Prefiero no hablar de ese tema. Sergio, a mí me parece que tú no has sido muy claro con ella. Margarita, ¿qué te acabo de decir? Es que me preocupa. Ella es una mujer muy depresiva, me preocupa su reacción. Yo creo que Elsa se está imaginando una situación que va más allá de sus posibilidades. ¿Y tú se lo has dicho? Por supuesto que he tratado de decírselo, pero tal parece que ella no me quiere escuchar. ¿Y Amada? ¿Qué tiene que ver Amada en esto? Pues que Elsa cree que Amada está manipulando la situación. Por favor, Margarita, no seas absurda. Ni que no la conocieras. No, yo sí la conozco. Y mucho mejor que tú. Sergio, yo creo que hay cosas de Amada que tú no conoces y que deberías saber. Vino a visitarme. Está muy preocupada por la salud mental de Amada. ¿Salud mental? Carlota cree que Amada se está volviendo loca. ¿Cómo así? ¿Por qué? Imagínate que Amada, esto me lo contó Carlota, sale y entra de la casa a las horas más extrañas. Incluso ha cambiado en su forma de vestir. Está usando ropa muy excitante, muy exuberante. No, pero si Amada siempre ha sido un dechado de virtudes, sensatez, prudencia y discreción. Yo te digo lo que escuché. ¿Y solo porque se viste así dicen que está loca? No, falta lo peor. ¿Cómo te parece que Amada está hablando sola? ¿Sola con quién? Sola, estúpido, con ella misma. Ah, no. ¿Y qué habla? ¿Y yo qué voy a saber? Pero está hablando sola, ¿no te das cuenta de la gravedad del asunto? Sí, no, qué extraño. Hijo, es el momento de ayudar a la única mujer de tu vida que vale la pena.
enredar la cabeza por esa señora. Esa señora es mi mamá y también es la mamá suya. Así que por favor no hable así de ella. Sí, ¿no? Por su culpa, usted es como es. ¿Sabe que me está sonando la idea de ir a un psicólogo? O mejor dicho, a un psiquiatra, a un psicoanalista. ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre? Se me ocurre porque esta gente debe estar pensando que yo soy una loca estar hablando con una persona como usted. Descartada la idea del psiquiatra. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¿Le da miedo que la descubran? No, es que usted no se ha dado cuenta, no entiende que yo soy usted. Pero yo no soy usted y es algo que tengo que resolver. Amada, ahórrese esa plática, ¿sí? Y más bien usted, ¿por qué de una manera voluntaria y desprevenida me deja tomar el control de la situación? Y le aseguro, se lo juro, que le voy a cambiar la vida. Mire, a mí me costó muchos años tener esta personalidad. Y así a usted no le guste, esta soy yo, es mía, es propia. Y yo no me voy a convertir en usted, ¿está claro? Pero descartada la idea del psiquiatra. Si a usted no le gusta la idea, a mí me está empezando a sonar interesante. ¿Cómo le parece? ¿A ti no te parece muy extraño que Amada te haya recomendado a Melanie como tu empleada? ¿Qué tiene de extraño? No sé, a mí me parece que Amada está más interesada en ti de lo que aparenta. Esta conversación es totalmente incoherente, Margarita. Me hablas de Melanie, me hablas de Amada, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿No te parece conveniente que Melanie está en tu casa, pendiente de todos tus movimientos? Me imagino que todas esas teorías de conspiración vienen de parte de Elsa, ¿verdad? No sé, yo de ti estaría más pendiente. ¿Pendiente de qué? Te voy a decir, Margarita, tu relación con Elsa te está haciendo bastante daño. ¿Será? Y pierdes tu tiempo tratando de buscar una información que no te voy a dar. Pues a mí me parece que tú estás jugando un juego muy peligroso. Yo no estoy jugando ningún juego. Y todas esas sandeces pertenecen al cotolengo de las hermanitas de la desocupación. Hola. Uy, ¿a qué hora llegaste? Hace rato. Estaba hablando con mami. ¿Y tú qué estás haciendo? Ay, Leona, no se ve. La comida. Sí, pero desde que llegaste a esta casa es la primera vez que te veo hacer la comida. Pues sí, pero esta es la primera vez que me doy cuenta que tu mamá es una bruja. Ey, un poco de respeto para la autora de mis días, ¿ok? No, y no, pues, como está de agresivo, ¿qué le pasa? Linda, te quiero hacer una pregunta, pero quiero respuestas claras y concisas. ¿Dónde estabas esta tarde? Por ahí. ¿Por ahí dónde? Por ahí. Mira, quiero saber qué está pasando contigo y no quiero respuestas de ventas de casas ni de elefantes voladores. Quiero respuestas claras y concisas, ¿sí? Linda, tú tienes otro hombre. Ay. Y como les iba diciendo, tiene citas hasta el año 2007. ¿Y no le leyó las cartas, madrecita? No, mijo, yo no necesito que me lean las cartas para conocer cuál es mi futuro. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Ninguno. Yo no tengo futuro. Error, 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 error. Claro que tiene futuro. Usted y yo, madrecita, tenemos futuro. ¡Ja! Búrlese, búrlese, pero como dice el viejo adagio popular, el que ríe de último ríe mejor. Ja, doble ja y triple ja. Ja, ja, ja. Hombre de poca fe, doble fe y triple fe. Fe, fe, fe. Ay, mijo, perdóneme que sea tan cruda, pero es que ante la sarta de fracasos que ha sido toda su vida, la credibilidad ya no existe. ¿Tú también, Carlota? Sí. En fin. A mi papá por fin le llegó el container con las bicicletas chinas. Y cuando nos lo dijo, no le creímos. ¿De verdad? Sí. Tenía que tirarse todo. Yo quería restregarle por la jeta a este sujeto en todos los billetes que me va a ganar fruto del trabajo y el esfuerzo y los sueños perdidos.